Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Leonardo Hall y he comenzado con un nuevo video que está súper divertido. Y no, se lo deben de perder. Ay, ¿por qué? Ay, Dios, siento que mi voz ha cambiado. No sé, no he hecho nada por si acaso. En serio, no he hecho nada. Y bueno, estamos aquí en otro video, como ven, en el título, mis 10 youtubers favoritos. Realmente veo mucho YouTube, realmente... No veo tele, no me gusta la tele, veo YouTube, en vez de ver tele veo YouTube, ya que ahí lo veo cuando quiero, cuántas veces lo pueda repetir, y no, me encanta, a mí me encanta YouTube, a mí, yo soy feliz con YouTube, por favor YouTube, no te vayas de mi vida, no. Y bueno, vamos a comenzar con este video que está muy divertido, en serio, realmente a mí me gusta demasiado, porque hace tiempo he querido hacer un video como este, ya que es... algo así como para hablar un poco y charlar lo que necesitamos, porque necesitamos un poco más, un poco más. Realmente a mí me gusta y realmente. Todo el tiempo realmente, ok. Realmente. Okay. Y bueno chicos, vamos a comenzar con este top 10 de mis videos favoritos. Perdón, mis youtubers favoritos. Ay, qué pedazo. Ok, vamos a comenzar con mis 10 youtubers favoritos y comencemos. ¡Bam! Y comencemos con el 10, que es Germán Garmendia. Muchos dirán, ¿pero qué te pasa en la cabeza, tarado? ¿Cómo vas a decir 10 Germán? Realmente me gusta mucho su canal, su contenido es muy bueno, pero no baja videos. No, ¿tú qué hablas de no bajar videos, oye? Sí, pero bueno, yo porque... estudio, pero él se dedica a eso. Y realmente como que le ha dado más empeño a videojuegos. Y como que ya no es lo mismo su Carmán de hola, soy Germán. Entonces como que ha cambiado mucho realmente. Ya no es lo mismo, eso pienso yo, en mi opinión. Ha bajado mucho sus videos. Yo ya realmente no paso mucho por su canal. Porque digo, no creo que baje videos. Solo que pongo en su Facebook, ahí lo avisa, ¿no? Entonces, como que he puesto para que me lleguen avisos. Entonces, estoy atento a sus videos para saber un poco de lo que hace. Porque no está bajando videos muy seguidos. Pero bueno, igual es muy bueno. No creo que no lo conozcan porque es muy conocido realmente. Creo que tiene 20 millones, no sé. No, claro que tiene 20 millones, algo así. 21, yo qué sé. No estoy muy bien de sus seguidores, pero... Mi youtuber 10, en el top 10, es Germán Garmendia. Como el top 9 de mis youtubers favoritos, que es Escabeche. Escabeche es un... Bueno, no es tan conocido, pero me gusta mucho su contenido de bromas. Realmente yo siempre quería un canal de bromas porque me gusta. No sé, siento que es muy divertido. Sus bromas son muy originales. No todas, pero son bien originales realmente. A mí me gusta mucho, así no sea original. Él tiene su manera de hacerlo y es muy divertido. Es uno de los canales de bromas que siempre estoy ahí pendiente porque son muy divertidos, al igual que Tiparraco, de Ryan Show. Yo veo bastantes canales de youtubers. Entonces, Escabeche para mí es uno de mis favoritos, igual que de Ryan, aunque de Ryan se pasó con el canal de El Reto del Espermatozoide. Dios, no sé qué le pasó en la cabeza, pero bueno, Luna Bella, claro. No puedo creer que haya hecho eso, fue como que... Pero bueno, cada quien su gusto y bueno, su gusto, ok, su gusto de eso, de lo que le guste, entonces yo no soy quien para justificar, ok, yo no soy quien para andar de chismoso, como le quieran decir, para hablar mal de alguien, yo no soy quien para hacer eso, pero mi opinión, yo respeto cualquier cosa. Lo que le guste, le gusta, muy bien, ¿ok? Hay que aceptar, no podemos cambiarlo, o sea, así le gusta, ahí está, le gusta, eso. Y vamos con el top 8 de mis youtubers favoritos, el Rubius. What the fuck, Nayu, ¿cómo te falla? ¿Cómo está el Rubius en el 8? Realmente me gustan sus videos, me gusta mucho, pero al parecer no te gusta mucho, Leonardo. Ok, no te gusta mucho, Leonardo. No, sí me gusta. No, no te gusta. Es que, no sé... Siento que hay otras personas que me gustan más sus videos, por eso que le he puesto al Rubius en el 8. Aunque me gustan mucho sus videos, me gustaba más cuando... Ok, están celebrando. Dios. Ok,
Voy a tratar de que no se escuche eso. Okay, he puesto como una música. Ojalá no me digan nada. Para que no se escuche mucho lo de fuera. Pleno jueves. Realmente yo grabo este video jueves. Y lo bajo sábado, perdón. Y bueno, mi top 8 es el Rubius. Muy buen contenido. Realmente a mí me gustan mucho sus videos, sus videojuegos que hace. Sus caras me mata de risa. Pero en el top 8 está bien. El Rubius. Bueno, muy bien. El top 6 de mis youtubers favoritos, que es Peaches in the... Perdón, Peaches in the house. Ok, lo siento. Siempre me confundo. Mentira, Peaches. Es muy buen youtuber. Realmente me gustan mucho sus videos. Y su nuevo canal de Amor Eterno. No me pierdo sus videos. Pero me gusta, o sea, me gusta. Yo veo lo que quiero y, bueno, veo lo que quiero. Veo lo que quiero, en serio. Me gusta mucho ese canal, que es Amor Eterno, igual que Fitches in the House. Pero más me gusta Fitches in the House porque es como que más original. Y siempre pone sus títulos como que... ¡He muerto! Y en el video está vivo, no sé, o sea, es un ejemplo, no pone eso, ¿no? Pero como que su título te atrae, es como que muy bueno, ¿ah? Muy bueno. Pero se dedica mucho, le da mucho trabajo a sus videos y muy bueno, muy bien, muchísimo. Sigue así, yo soy tu fan y siempre voy a ver tus videos. Aunque estés calvo, con una pelada ahí en la cabeza. Pelón. Como a mí, a él me arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, de mujer de carne y hueso para amor. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida. Tú te fuiste una mentira y nada más. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte nunca más. Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. Y en el top 5 de mi youtuber favorito es Kaeli. Dios, sus videos son muy buenos. A Juanchita, que me gusta mucho. Son muy buenos sus videos, realmente a mí me encantan sus videos. No me pierdo sus videos, es muy bueno. Yo no me pierdo el video de nadie de los que les estoy diciendo porque son mis youtubers favoritos. Veo más canales, muchos más canales, pero ellos son mis favoritos. Y bueno, sigo. Kaeli es muy buena realmente, aparte que es muy guapa y buena también como para... Realmente a mí me encanta su canal, es como que muy interesante. Sus títulos también, aunque a veces se pasa de la raya. Se pasa de la raya a veces con sus títulos, pero... ¿Qué? Tú sigue haciendo lo que te pasa. Los comentarios malos, que yo siempre leo los comentarios de los videos para ver como que qué opinan. Es como que hay gente que se mete en la vida de otros. O sea, como que, no sé, como que, no sé qué tiene en la cabeza, pero se pone a comentar como: ¡Ey, ya no tienes nada que hacer! ¡Vete de YouTube! ¡Eres una mierda! Dios, ¿qué les pasa? O sea, si no te gusta su contenido, entonces desuscríbete. Hay clic a de suscribirse, ok, como se diga, de suscribirte de su canal y ya está. O sea, ¿por qué te haces tanto bla 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 y ya está? Pff, no eres, o sea, no entiendo. Y en el top 4 de mi youtuber favorito está Mariale, no es muy conocida, creo yo, aquí en... En Perú, que yo sepa, no hay muchas personas que he visto que ven sus videos de Perú. Pero es una chica venezolana que hace videos diarios. A mí me encanta. Dios, yo no me pierdo ningún día de sus videos. Y cuando no baja video, como que... ¡Ay, no bajó video! ¡Ah! Como que me estresa. Más que todo cuando se va de viaje. O cuando está un poco mal, que hay que entender, ¿no? No. O sea, también sus descansos, ¿no? Pero es súper bueno su canal. Vayan, en la descripción van a estar todos los links de todos los canales para que vayan a visitar. Es Mariale Simpatuque de sus videos diarios y Mariale de su maquillaje. Yo no me maquillo, pero me encanta ver cómo graba sus videos, como que... Así que hoy, Dios, a mí me encanta cómo comienza sus videos. Así que hoy, Dios, es como que... Wow. Con su... Así que hoy me alegra el día. Así de simple. Y un besote, Mariale Simpatuque. Soy tu gran fan. Muy gran fan. Siempre veo tus videos. Son muy buenos. Si es que estás viendo, creo que lo estás viendo, pero en serio. Quédate conmigo. No, mentira. Yo ya me voy a casar con alguien. Ya van a ver con quién.
Tranquilos, tranquilos. Y en el top 3 de mis youtubers favoritos está... ¡Melo More! ¡Woo! Dios, a mí me encanta Melo More. A mí me encanta su video de Melo More, es como que... ¡Wow! También baja videos diarios. Ahora está mal en su tutillo, pero... Ahora mismo va a venir a Latinoamérica, es como que... Muy emocionante, pero no sé si va a venir al Perú. Estoy buscando si va a llegar a venir a Perú con el Rubius. No estoy seguro, no creo. Porque han hecho su libro. Ella ha sacado su nueva canción. Que aún no le he podido comprar. Pero cómprala, está en iTunes. Es Melo More. Yellow Melu, perdón. Yellow Melu. Como el de Abraham Mateo ha hecho su canción Yellow Melu. Y cuando Abraham Mateo bajó el video el 25 de julio, lo acabo de ver, no porque me lo sepa, y Yellow Melo dijo, wow, Abraham Mateo me dedicó una canción, es muy divertida, vayan a su canal, van a estar en la descripción, ya les he dicho, se llama Melo More, perdón, tiene dos canales, Yellow Melo, donde baja Melu, donde baja vlogs, y Yellow Melo, Melo More, ok, ¿qué es eso? Ok, muchas luces. No sé qué es eso, pero ok. Melo More, donde baja videos diarios, es muy bueno, vayan a su canal, en serio, se van a divertir mucho. Es muy divertida sus caras, y a mí me impactan las caras de los bloggers o youtubers, porque es como que muy gracioso, entonces me gusta. Y bueno, Yellow Melo es el 3 de mi lista de youtubers favoritos. Ahora vamos con el penúltimo. En el segundo, oh my god, ¿quién será? ¿El segundo o los segundos? ¡Los polinesios! Sí, me encantan los videos de los polinesios. Digo los polinesios porque considero que ese es su canal principal, pero extra polinesios, plática polinesia. A mí me gustan mucho sus videos, aunque no bajan mucho seguido, pero igual ahí trato. Musas no veo muy seguido que digamos, pero felicidades por sus 2 millones que llegaron hace muy poco, hace... A ver, cuando ustedes vean este video, hace una semana tal vez. Entonces, como que me gustan mucho sus videos, por eso les he puesto en el segundo de mis youtubers favoritos, porque veo muchos sus videos, me encantan, ya he visto todos sus videos por completo, todos sus retos, todas sus bromas, y desde que descubrí su canal fue por sus bromas, hace como más de un año, entonces, desde ahí quise hacer también videos de bromas, y por eso como que ahora le hago muchas bromas a mi mamá, pero no los bajo porque... Es un drama ver cómo reacciona mi mamá, entonces como que no lo voy a bajar. O tal vez me anime a bajar algunos, ¿no? Pero bueno, ya van a ver los videos de broma a mi mamá. Se va a llamar hashtag Leonardo baja los videos de broma de tu mamá. Si hacen ese hashtag, entonces voy a tratar de bajar, ¿ok? Ok, voy a tratar de bajar. Pero los segundos de mi lista de favoritos son los polinesios. Y los polinesios favoritos. Y mi primer... youtuber favorito, si son nuevos en este canal, puedo pasarles, pero si ya están desde aquí, desde un comienzo y no saben quién es, no, está mala, no, yo me molesto, me voy. Tienes que saberlo, o sea, ya no es necesario decirlo, pero lo digo para los nuevos, porque sé que hay muchos nuevos, y realmente gracias a los que están viniendo, bueno, mi youtuber favorito de los favoritos, de los mega favoritos del mundo mundial, es Yuya. Ya en varios videos ya lo he dicho, que con ella me quiero casar, con ella me quiero besar, con ella quiero tener hijos. Con ella es muy tierna, aunque baja videos de maquillaje o de cocina, la mayoría de sus videos no los hago, porque la mayoría son de maquillaje, de cómo vestirse a las mujeres, pero así sean de maquillaje yo lo veo. No me importa, yo no me maquillo ni nada, pero igual lo veo, es muy, muy tierno realmente su voz. Y hace poco he estado en Perú, en julio, me dolió en el alma no poder ir a verla. Porque siento que es una estafa, porque dijeron solo las personas que tenían el perfume, pero no era así. Solo tenías que tomarte una foto con el fondo de Yuya, entonces ya podías entrar y ya. Y yo estaba como que, yo iba a ir al aeropuerto, pero no conseguí el horario de su llegada.